¿De dónde es usted? ¿Cuál es su nombre? Graciela Dávila. ¿De dónde? Yo soy, o sea, ¿cómo le puedo decir? De Quitito, pues, de aquí. Yo soy Roque Álava. Macía. Inés Pinargote. Y yo soy José Saltos. Y hago por aquí trabajando, ya vamos hablando unos 10 años por acá, en este recinto, Quitito. Yo trabajé con Tito Zambrano, pues, entré a trabajar aquí en la compañía. Trabajé casi 3 años. Aquí, como usted ve, han venido a... compraron estas tierras, sembraron, trajeron su implemento de personal donde comenzaron a trabajar. Y ahora ya tienen cultivado. Bueno, al principio parecía por, digamos, por la gente que vino aquí a dar trabajo y todo, la gente se sentía mejor, ¿no? Pero ahorita que ya no hay personal. Ahora han suspendido porque dicen que ya la planta está grande. Le están dando trabajo a la gente de afuera, la gente de aquí no le quieren dar trabajo. Sí, otros de afuera le dan y los de aquí. Sí, los de aquí no le quieren dar trabajo. Ya. Nadie tiene trabajo por aquí. Nadie, ya han suspendido todo el personal. A lo último suspendieron la gente, tratando la de la gente de aquí del pueblo, de ladrones y toda cosa. Bueno, parte de fuera que vinieron. No, la de la gente de aquí, de Quitito. Ajá. Por eso la gente de aquí ya no les dan trabajo, porque son ladrones, que dice esto y este otro. Es un gran problema con esa gente. Al principio parece que tenía como 600 aquí en esta zona. Sí, ahora. Ahorita, por acá creo que tal vez habrá unos 20, sí. ¿Suspendieron? Sí, nos suspendieron a toda la gente, no solamente a mí, a algunos. Totalmente, la gente de aquí de Quito está suspendida. Está sin trabajo. Está sin trabajo, no hay trabajo para nadie. Ya dejaron de trabajar, ya pasó esa jornada de trabajo, de jornaleros y todas esas cosas. Por allá están sembradas las plantas, pues, y ahora ya no hay personal. Da pena esa pobre gente. Aquí hay harta gente que no tiene trabajo. Y los empleados de la compañía. Dicen ellos que quieren. Ya que no hay trabajo porque ya la van a dejar ahí nomás abandonado eso, que se haga monte todo. Claro, ahorita ya no hay ni trabajo, pues la gente ya no están dando trabajo por aquí, al de menos la gente de aquí la retiraron toda. Aquí el primero era $4. ¿Por? Por persona, diario. De ahí subieron a $6. Y ahí ya se quedaron, de ahí se bajaron vuelta. Se bajaron otra vez. Ahora ya el que quiere, si es que quiere trabajar, dice, trabaje $4. Trabaja todos los días, domingo, todos los días. Hasta que cumpla los 22 días. Sí, otra gente lo han botado y no lo han liquidado. La gente propiamente de aquí ya le despacharon a la gente de aquí. Creo que liquidaron con gente que trabajaron con 3 años por ahí, liquidaron con $50 por ahí a la gente, algunos. Ya, pues nosotros le pedíamos una liquidación que lo dieran. Lo que por ahí dijeron que no habían, que la compañía no estaba liquidando a nadie. Lo más liquidación que tenían fue $50. Pero ellos pensaban que era todo el tiempo, ahora ya no. Ahora ya no tienen, entonces ahora ya la gente aquí ya se queda prácticamente sin trabajo, porque ellos aspiraban tener un trabajo, pues, a largo plazo. A trabajar a los trabajadores del principio y ahorita los están botando, no les dan liquidación, no les dan nada. Los botan nomás. Y los 8 días de vacaciones no les pagan.
solo les pagan 22 días. Estuve trabajando casi dos años. Primero, ¿no? Sí, dos años. De ahí engañaban a la gente que iban a asegurarla. Pero todo fue mentira, nunca aseguraron a nadie. Todo lo que había en el seguro, ellos decían que los aseguraban, pero ellos... Un papel aquí enseñado sin firma. Ya. En el seguro, al último, cuando ya había plata en el seguro, vinieron y los sabios la sacaron y dejaron el seguro sin plata. Ya, y de ahí les cobran, luz, agua, dormida, y eso no les dan nada. Nosotros les contaban al seguro y todo la... ¿Y el seguro? No le han dado nada, ni el seguro, ni... Todo. Hay un poco de descuento, porque está de rol de pago, ahí les cuenta un poco y... ¿Roles de pago? ¿Y esa plata? Ellos no le han dado nada. Y en los roles que les pagan, dicen que... Pone que no tendrán ningún reclamo de nada. Nosotros trabajamos duro, duro. Tiramos machete de las 7 hasta las 4. Cuando fumigamos con el herbicida, uno hasta los dos días andaba que cedía puro herbicida. Mío, cuando estaba matando esa riera, ese lorba, hasta los 8 días no le cedía la, claro, sí, el líquido. Aquí para fumigar la planta, se fumigaba con herbicida, o digamos el monte. Así, sin ninguna protección de nada, mascarilla, guantes, nada, ni todo pelado. ¿Y hacía daño? Sí, claro, aquí cayó bastante gente enferma. Nosotros pedíamos mascarilla que no hay. Siempre salían, pues, o sea, personas, dos, tres trabajadores por semana sacaban enfermos con infección del estómago. Aquí cayeron alguna gente, oiga, no, más o menos unos 10. ¿De los nativos de aquí? De los, sí, pues, de la gente de aquí. Les contamina, por decir, a los trabajadores al principio. Ellos se veían afectados de infecciones del estómago y... Algunos sí caían mareados, arrojaban, otros no, intoxicaban. ¿Otros qué? Se intoxicaban. Nadie le daban nada, váyase como pueda. Váyase como pueda. Que se curen como pueda. Se cortaba la gente, no le daban, pero ni por una pastilla. Cúrese como pueda. Uno le pega una pastilla, algo que no hay. Aquí simplemente no han hecho nada. Aquí en este pueblo, por aquí no han hecho nada. Porque ni el carretero, mire, no ve cómo está. Prometieron hacer carretera, prometieron hacer, digamos, bastantes cosas, pero nunca hicieron nada. Nunca, nunca hicieron nada. Nosotros siempre hemos pedido ayuda, que nos ayuden, por ejemplo, en este tramo de carretero, ¿no? Exactamente. Pero nunca nos han colaborado. Aquí, por ejemplo, arrendé esta casa casi un año. Hay señores de la compañía. Pero ¿qué pasa? Que no me querían pagar. Ya a los 8 meses tuve que demandarles para que me paguen. No me daban ni de la luz de pagar. Por decir, algo fundamental y primordial es el camino, donde prácticamente ellos son los dueños y ellos ocupan todo ese espacio. Ellos lo que hacen por ahí es medio arreglar. Si es eso, del carretero, en vez de arreglarlo lo dañan porque meten ese canguro cuando llueve, ni los carros pueden salir. Y ellos ofrecieron obras, a arreglar aquí la cancha, hacer una cancha, arreglar bien esto, el carretero, y no se ve nada. Quieren hacer, firmar un contrato con el alcalde de Muisne, el señor Buchele, y quieren pedir respaldo de aquí la zona. Quieren un papel que le han pedido en Quito, a que autorice las compras, sembríos, que serán, ¿no? Aquí no han hecho nada, no sé, por otros lados. Como no solamente por aquí están ellos, están por Muisne, todo, por distintas partes están, pues. Entonces ellos legalmente se burlaron, no cumplieron como debe ser. ¿Por
que fumigamos de las 7 hasta las 4 de la tarde, todo el día con bomba. ¿Fumigando? Pues hayan sabido fumigar con veneno. El camarón aquí bastante animalito se murió, porque eso donde llega, cae el herbicida. Llueve y rueda, los esteros, todo pela, no deja nada. Todo se muere. Aquí había bastante que comer en los esteros, pero ahora ya no hay nada. Lavan las bombas en los esteros. Ah, sí, pues eso le ponen bastante químico a esas plantas. Pero yo pienso que con el pasar de los tiempos la gente se va a ver sumamente perjudicada. Principalmente nos quedamos sin agua. Y ya estamos sintiendo que el agua se va baja y baja. Pues esta parte que está seca, el estero está bien abajo ya. Porque aquí en esta comunidad el agua más que todo es sumamente escasa. Se viene a sacar el agua todo. El agua se destruye aquí. No, que esto tiene bastante raíz. Se va profunda la raíz. Nos pongamos todo lo que es el estero, eso han dejado, hasta el filo del estero han tumbado. Han descuajado las montañas, los montes, hasta los mismos esteros. Entonces está secándose las aguas y parece que vamos a quedarnos sin agua con el tiempo. Pongamos que haya hacia la orilla un guineo, si se pone ya. No queda como producía antes. No queda todas las áreas se la lleva esta planta. Este eucalipto más bien ha hecho secar, dicen aquí, las tierras. La gente está ciega, no se dan cuenta tal vez de lo que la comunidad ha perjudicado. De aquí unos 2-3 años más tendremos que salir de aquí porque no va a haber agua para dónde sacar agua, porque el agua es lejos. Y esto son propiedades privadas, el agua de aquí unos 2-3 kilómetros. Esta gente tendría que salir todo el mundo de aquí. Pues antes aquí había bastante agua. Y ahorita ya la ve como está agotada bastante. Para el consumo da más que ya poquito a poco, ya no alcanza a tener agua. Lo que mi esposo, José Valdés, él nunca quiso acceder a su petición. De querer venderles. Mi marido dice que él no hubiera vendido su tierra, porque ¿qué va a vender la tierra y con qué esperanza y quedarse sin nada? Lógico, por decir uno, vender unas tierras para comprar otras tierras no presta ningún beneficio. Al de menos el que vende su finca, si ha tenido animalitos, tiene que vender también tiene que vender, por decir, el ganado, alguna cosa, por lo que ya no tienen a dónde tener, pues. Porque ellos son tan egoístas que ellos no dejan, por decir, a las personas que trabajan por sus alrededores, no dejan tener nada. No dejan tener nada, no dejan tener una gallina, un chancho, una planta, no dejan cultivar nada por sus alrededores. Arrope con todo, ¿qué vamos a comer? Ya estábamos aquí encerrados, aquí, si los chinos compran eso ahí. Ya nadie criaba una gallina. Porque todo eso, todos impedían que gallina no se podía criar ni un puerquito por ahí. Están arrepentidos también de haber vendido, porque ya ahora se han quedado sin finca y ya no tiene pues de dónde echar mano alguna cosa. Porque aquí, por decir, toda la comunidad ya está rodeada de la compañía Euca Pacific. Esto ya se está poniendo hasta espantoso por ahí. Ya no se ve ni caminos, nada como antes. ¿Y un bosque de no? Claro, ya por ahí, la gente que camina por ahí, hay algunas personas dicen que les da hasta miedo, pero al de ver una mujer a caminar por esos bosques. No, ¿qué va a creer? Esto no es bosque, esto es un desperdicio para uno. Uno, por ejemplo, más antes podía tener su comida aquí para trabajar, para tener para poder vivir. Y ahorita no hay nada. La gente que vende no prácticamente no sabe lo que está haciendo. Y la gente del que, ¿cómo se va al pueblo? Ya gastan su plata y después se quedan a la nada.
Se han ido a otro lugar. Se han emigrado a la ciudad. ¿Y dónde siembran? Ve que, por ejemplo, aquí nosotros sembramos y este producto va a Tonchihue. O aquí vienen los carros a comprar cualquier producto, maíz. Toda clase de productos. Pero yo decía, vendiendo todo que compren los chinos, ¿cómo quedamos? ¿De qué se hace la plata? Ya no había donde criábamos una vaca, pues, ¿no es verdad? Más antes la gente, antes de vender, tenía todo. Su mantención, tenía para llevar a la plaza a vender sus productos. Y ahora después que vendieron, no hay absolutamente nada. Y por eso mejor preferíamos que, ya bueno, aquí ya estamos jodidos. Pero otra gente que ya no, que han vendido y no siembran todavía este eucalipto, por lo menos no, ya no los dejen sembrar más eucalipto a esta gente. Que no vendan sus tierras, porque es la vida que tiene uno para poder vivir su vida. Porque un trocito de tierra que tengan, tienen su vida, más si siembra una mata de plátano, de yuca, tienen con qué vivir. Ahora esta gente... Se nos vienen avecinando las plagas. ¿Ya? Porque ya fue los manglares, ahora vienen con el eucalipto, mintiéndonos, porque vienen al son de mentiras, vienen provocando estas clases de plagas que vienen a nuestros sectores. Más nosotros con eucalipto no comemos. No estamos ya para eso, ya muchas mentiras, ya nosotros no. Basta con lo que nos pasó con el mangle, entonces tendremos que ahora sí, estamos con pie firme y la frente en alto, ya estamos más despiertos entonces. Nos hace un daño para nosotros cada día. Cada día nos vamos peor, nos secamos, una secadía peor que en nuestra costa, todavía por aquí hay el agua. Y ellos andan queriendo invadir las montañas acá. ¿Por qué? Porque hay un lindo bosque todavía que nos queda a nosotros. Que el eucalipto es la sequía más grande del mundo entero, ¿ya? Del mundo entero. Ya tenemos un poquito de experiencia con lo que nos pasó con las industrias camaroneras, que prácticamente lo... terminaron los manglares, y entonces nosotros ahora es la época que tenemos que nosotros, como pertenecemos a la fundación de Fundecol, tenemos que respaldarla, y nosotros estaremos hasta las últimas consecuencias defendiendo nuestros bosques. Así como cuando vinieron los manglares, que ahí iban a tener los trabajadores, iba a ser una empresa para ellos, y cuando ya limpiaron, hicieron todo lo de ellos, entonces ya botaron a todo el personal. Hoy con esa plaga que se murió el camarón, entonces ahí están botadas las camaroneras en muchas partes. Fuente de trabajo aquí en Dable, sí va a haber, pero son unos 3 meses y de ahí para allá no quieren a nadie en este pueblo, a nadie. Ya, a nuestros hijos le hacemos daño, porque el día de mañana son aquellos que van también a la defensa. Si nosotros no defendemos hoy, mañana los chicos lo que hacen es trabajar a estas empresas, ¿ya? Pero porque ya no tenemos nada, no tenemos ni siquiera un pedazo de terreno de decirle, aquí trabajen. Compañeros, no vendan las tierras, porque hay un grupo de unas compañías que vienen a comprar la tierra, pero después queda en desierto. Solo se va a dar el árbol que ellos siembran. Eso es lo que va a hacer. Los ríos se secarán. Y ustedes van y venden las tierras y venden y después no tienen en qué vivir. Porque hay muchas personas que venden porque no saben. No saben qué daños se nos viene con el eucalipto. Thank you.
no da permiso para la siembra de eucalipto, porque la gente más después, ¿cómo se va a vivir? ¿No quieres hacerles paro de una vez para que no molesten más aquí a esa gente? Porque no sé, no hay nada, ya se han acabado los agricultores, prontamente ya dejaron de la agricultura porque ya vendieron sus tierras, salieron a los pueblos, gastaron su plata y se han quedado es la misma. Ya, y entonces ahorita no hay nada.